Cuando una niña llega a la edad de poder ayudar en las tareas domésticas, la madre comienza a dejarla en casa. La jovencita empieza a perder clases, deja de hacer las tareas y su rendimiento comienza a bajar. Es una espiral descendente. Me llamo Viola Vaughn. Vine a Senegal desde Detroit, Michigan. Fundé un programa de educación y autosuficiencia para niñas. Tuve que poner un límite de 100. Dije, es el máximo, es todo lo que voy a hacer. Vine a jubilarme a Senegal. Y las chicas dijeron, no, queremos admitir a 10.000. Assalamu alaikum. Admitimos a chicas que ya han fallado en la escuela. Aprenden destrezas a fabricar productos de exportación. Tenemos una pastelería. En el taller de costura hacen sábanas, muñecas, toda clase de lencería. La mitad de los fondos son para ellas, la otra mitad para el programa de educación. Come on, give me a hug. We do this all the time. Están rindiendo en la escuela, están abriendo negocios. Yo veo su éxito. Ahora mismo tenemos 7 jovencitas en la universidad. Es su programa. Ellas lo manejan todo. Yo estoy aquí para afinar los detalles. Aquí estoy, jubilada. Y este es el mejor empleo que he tenido en mi vida.